Bien, nos encontramos hoy día en el campamento de Paxcala, el inicio de la obra de San Pedro, Otra otra banda. banda. Señor alcalde, muy buenos días. Para que nos Buenos dé días. brevemente un alcance sobre esta obra, este proyecto que se viene ejecutando en bien de la comunidad putense. Buenos días. Muy buenos días a todos los presentes. Este proyecto se ha gestionado del Ministerio de Trabajo con un presupuesto de 349 mil soles que ha sido gestionado y aparte que el Ministerio de Trabajo ha aportado al 100% del presupuesto, donde en otros proyectos siempre el proyecto es tripartito o entre los dos municipios y el ministerio tienen que aportar ambos al 50%, pero aquí hemos tenido esa suerte de que el Ministerio de Trabajo aporte al 100% del presupuesto. Bien, señor alcalde, ¿y esta obra a cuánto aproximadamente estará beneficiando? ¿A cuántos comuneros? Aquí estamos aprovechando un 90% de los comuneros del distrito de Putince. ¿Y cuándo inició esta obra? La obra inició el 7 de febrero. 7 de febrero ha iniciado la obra. Tenemos 71 personas elegibles. Esta obra ya viene, este proyecto ya anteriormente se venía ejecutando, ¿o es la primera vez que se viene ejecutando por él? No, primera vez se viene ejecutando por el programa de Trabaja Perú. Hemos gestionado este proyecto y hoy estamos trabajando aquí 1,5 kilómetros de canal de irrigación. ¿Y esto en volúmenes, a cuántos cúbicos de agua aproximadamente se estará almacenando? No, aquí no se va a tener pérdida de agua, ni filtración, nada. Con esto, los 50 litros por segundo de agua que tenemos de la toma va a llegar al punto de lo que es la chacra, el terreno que tenemos aquí en otra banda, San Pedro. ¿Y en tiempos aproximados, cuánto tiempo va a durar el proyecto? ¿Y va a haber una No, segunda pero etapa o ahí queda? sí, va a haber una segunda etapa. Este proyecto va a durar 3 meses de trabajo y estamos pues acá generando empleo a todos los jóvenes de acá de nuestro distrito. Estamos hasta la segunda etapa, estamos haciendo el estudio y los primeros días de marzo está haciendo la convocatoria para presentar el nuevo expediente para la segunda etapa, lo que es el proyecto de San Pedro. ¿Y cómo ve la reacción de las personas del lugar? ¿Están contentos o están? Esto es una fuente de trabajo también para los jóvenes, muchachos, como usted dice, Claro, yo ¿no? creo que es una necesidad del pueblo y aquí los comuneros, los ciudadanos viven de la agricultura, ¿no? La potencialidad de acá de nuestro distrito es la manzana y creo que todos estarán contentos con esta obra y beneficiarán pues un 90% de los agricultores de nuestro distrito. Nosotros hemos podido apreciar desde el inicio de la obra de la bocatoma, específicamente esto viene de caída de los manantiales, o hay una laguna, un riachuelo, No, algo. no, no, estas ¿De son dónde crece? todos son de la caída del manantial, hermano. No hay ninguna laguna por aquí. Por esa razón que nosotros estamos haciendo un proyecto muy aparte para poder captar agua de una laguna de Chillumpecocha, que pertenece al anexo de Porroche. Hay un convenio también con este proyecto que posterior pues estaremos trabajando lo que es los estudios y poder financiar este proyecto Eso ya será a futuro ya. a futuro. Bien, señor alcalde, su mensaje final acá para todo el pueblo putinza, de repente para los jóvenes o los muchachos que se encuentran en la capital, en Lima, Cañete, otros lugares que también podrían venir a participar de este Claro, proyecto. que participen de este proyecto y que apoyen con este proyecto porque es una necesidad básica de nuestro distrito y que con esto daremos solución a lo que es el agua, lo que es la necesidad de que todos carecemos aquí como agricultores. Muchas Gracias. gracias.